Así es, Jessica, ustedes observan ya en imágenes el arribo de Nicolás Maduro a este punto donde el día de hoy recorrerá Bolívar. Ya lo había anunciado en sus actividades previas el día de hoy, que ya iba a encontrarse con los ciudadanos acá como parte de la campaña. Nicolás Maduro continúa esta movilización popular por todo el territorio venezolano hasta el próximo 11 de abril. Diversos han sido los puntos que ha abordado Nicolás Maduro durante todas estas actividades de campaña electoral, y uno de ellos es que garantizará la paz de los ciudadanos, que garantizará la seguridad de los ciudadanos y que su presidencia estará marcada en la democracia, donde todos los venezolanos tengan, igual como en los últimos 14 años, las posibilidades de continuar trabajando. Bien, hemos arrancado ya esta movilización. Es impresionante. Cada punto donde aterriza Nicolás Maduro, la pasión popular se desborda en las calles. Todos los ciudadanos, de manera efusiva, saludan a Nicolás Maduro, demostrando su apoyo y respetando lo establecido por el líder político Hugo Chávez al decir que si algo le sucediera, Nicolás Maduro sería la persona con la capacidad para continuar el proceso democrático venezolano. Y así lo entendió el pueblo venezolano, que hoy apoya a Nicolás Maduro. Definitivamente lo hace recordar lo sucedido en el año 2012, cuando Hugo Chávez recorría estas calles de todo el país. Señora, ¿por qué apoya a Maduro? Porque es un buen presidente, va a ser un buen presidente. Con todos los ejemplos de Chávez que le dio, con todos los ejemplos que Chávez le dio, eso lo va a dar él. ¿Cuál es la conciencia que tienen ustedes como ciudadanos ahora? Hay que votar. Mi voto es para Maduro. Ahí está dicho, los ciudadanos dicen que su voto será para Maduro. Como lo hemos visto ya en otras actividades, recordemos, Jessica, que todo arrancó desde Sabaneta hasta Caracas hace algunos días ya. Y arrancó esa pasión popular, esa movilización del candidato Nicolás Maduro por las calles de Venezuela. Unas calles que hoy muestran el apoyo a Nicolás Maduro, que muestran el amor hacia la democracia, el amor hacia el respeto, hacia los derechos humanos, hacia el respeto a la Constitución que ha sido garantizado por Hugo Chávez a lo largo de la historia contemporánea de nuestro país. Señora, ¿por qué apoya a Nicolás Maduro? ¿Quién es Nicolás Maduro? Bien, vamos a... Es complicado realizar encuestas porque justamente el camión donde se transporta Nicolás Maduro está abarrotado de ciudadanos y todos se avalanchan. Señora, ¿quién es Nicolás Maduro hoy para usted? Mire, mi amor, para mí es el legado que nos dejó nuestro presidente Chávez. ¿Por qué? Porque estamos aquí respaldando el legado que nos dejó nuestro presidente. Porque esos maunchas no volverán. Aquí estamos, rodilla en tierra de la parroquia Vista el Sol con Nicolás Maduro. Y aquí estamos, presidente. Aquí tu legado se queda. ¿Qué les enseñó Hugo Chávez a usted? Nos enseñó amor, a compartir, a vivir en armonía, las misiones. Bueno, Chávez para nosotros es el papá que nos dejó una herencia que tenemos que rescatarla. Señor, ¿qué significa para usted Nicolás Maduro? ¿Qué les enseñó a ustedes Hugo Chávez? Bueno, es nuestro presidente que está ahorita y siempre, porque es la orden de nuestro comandante Chávez, que desde ahora para siempre está presente en nuestro corazón y con Maduro para siempre. Chávez. Señor, usted está acompañado de su hijo, ¿por qué lo trae a este tipo de movilizaciones? Bueno, porque es el amor de nosotros que sale del corazón. Y él también es chavista desde que nació, desde que vino el vientre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prueba de audio. Maduro, próximo presidente de nosotros, Venezuela. Bien, esta es la opinión de los venezolanos que se encuentran acá el día de hoy haciendo este recorrido con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, y definitivamente con un Hugo Chávez más presente que nunca en las calles. Su espíritu hoy está libre en todos estos recorridos que se realizan. Cada kilómetro, cada ciudadano que apoya a Nicolás Maduro dice
hoy más que nunca, Chávez, está vivo en nuestras conciencias, está vivo en ese momento de reflexión que tienen algunos ciudadanos al pensar que el próximo 14 de abril se juega también el destino de la patria. Hugo Chávez, cuando presentaba sus 5 puntos estratégicos del Plan de la Patria, el pasado año lo decía, lo que está en juego es la independencia, lo que está en juego es la patria. Y así lo ha ratificado Nicolás Maduro a los venezolanos. Y esto lo ha entendido ese pueblo que hoy está activo en las calles, movilizado, casa por casa, 1 por 10. La canción Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que estoy diciendo, también sigue en las calles. No hay barreras a ese sentimiento de apoyo a Hugo Chávez, hoy más que nunca, y a Nicolás Maduro, como representante, como garantía del legado de Hugo Chávez. Es impresionante cómo en Bolívar también, pese a las horas de espera que han tenido estos ciudadanos el día de hoy, continúan en las calles. Nicolás Maduro ha propuesto, inclusive, que de ganar la presidencia realizará viajes semanales o quincenales a cada uno de los estados de nuestro país y desde allí gobernará. Desde allí trabajará para solventar situaciones que se presenten justamente en esos estados. Y también en su recorrido por el país ya ha dado garantías de cumplimiento, de respeto a lo que ya había dejado establecido Hugo Chávez como parte de este proceso. Igualmente ha hablado de la seguridad, igualmente ha dicho que cumplirá todo lo que tiene que ver con los 5 ejes estratégicos del Plan de la Patria. Nicolás Maduro ha advertido a los ciudadanos a que deben estar muy atentos con factores de oposición para evitar que cualquier situación perturbe las elecciones del próximo 14 de abril. También a su llegada a Bolívar, Nicolás Maduro, en esas reuniones que realiza y salutación que realiza a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les dijo que reconocerá los resultados electorales, sean cual sea. Y también pidió a la oposición garantías de reconocimiento al resultado del próximo 14 de abril. Esa información, ese sonido lo tendrán ustedes luego de esta actividad, para mostrarle al país el compromiso que asume hoy Nicolás Maduro con la democracia y sobre todo con respeto al árbitro electoral. Nicolás Maduro en compañía de Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, quien también se ha movilizado por todo el territorio nacional y lo acompañan en esas actividades. Mucha juventud en las calles hoy de Bolívar, mucha movilización y mucha conciencia popular es lo que se observa hoy en las calles. Nicolás Maduro, un joven formado en la política, así lo dijo Hugo Chávez en diciembre, líder político joven capaz de llevar adelante todas estas esperanzas que tiene el pueblo venezolano. Y este Nicolás Maduro, que hoy recorre el país, lo recorre acompañado del morral, el morral de los sueños de Hugo Chávez. Un morral que tiene en él la esperanza y las promesas de patria que Hugo Chávez soñó desde muy joven y que hoy se hace en realidad en compañía del pueblo venezolano. Los ciudadanos corren en esta caravana y acompañan a Nicolás Maduro en esta actividad de campaña que recorre todo el territorio nacional el día de hoy. Continuamos en vivo directo desde Bolívar, llevando ustedes el arribo de Nicolás Maduro a este punto. Punto en el que cierra la jornada por el día de hoy, Puerto de Ayacucho, El Tamacuro y Bolívar cierran la jornada de campaña electoral de este sábado. Nicolás Maduro arrancó el 2 de abril desde Barinas y ha recorrido detrás del volante del autobús
ha recorrido cada rincón de los estados y se ha reunido con los ciudadanos, además de atenderlos directamente. Es impresionante la movilización el día de hoy que se tiene acá. Llevamos información en vivo y directo de este recorrido que se realiza justamente en esta caravana que va a llevar a Nicolás Maduro al punto final, la tarima, en los techos de las casas. Gran cantidad de ciudadanos saludando a su candidato, Nicolás Maduro. Y es una imagen, Jessica, que se ha repetido en diversas oportunidades durante el año pasado y este año también. Hugo Chávez logró trasladar ese amor popular a Nicolás Maduro. Hugo Chávez logró trasladar ese compromiso de los ciudadanos hacia Nicolás Maduro. Hugo Chávez logró despertar conciencias y esa conciencia está en las calles de Venezuela el día de hoy, diciéndole nuevamente a ese Hugo Chávez vivo, cuenta con nuestro voto, así como en el año 2012. Maduro será el presidente, así lo ha dicho la gente. Dicen, te lo juro Chávez, te lo juro, mi voto será para Maduro. Es una de las consignas populares que recorren hoy las calles de Venezuela. Es impresionante el calor popular que se vive justamente en este punto. Bien, vemos el paso de la caravana donde el candidato de la patria está a punto de llegar a la tarima donde ofrecerá su discurso a las personas que se han concentrado desde la tarde de hoy en el Estado Bolívar para escucharlo, para escuchar las propuestas concretas que tiene para esta entidad en el marco, por supuesto, del programa de la patria, como lo ha venido diciendo durante estos días de campaña electoral, el testamento político del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Hemos visto cantidades impresionantes de personas que se han desbordado a las calles a recibir a Nicolás Maduro, sobre todo y particularmente debemos decir que esta que se realiza en este momento en el Estado Bolívar. Escuchemos el ambiente de lo que se desarrolla en el lugar en este momento. Decidido para desde las adyacencias de la Ruta 1 de Vista al Sol, donde el pueblo ha hecho acto de presencia para darle un espaldarazo, un apoyo rotundo al candidato de la patria, Nicolás Maduro, el candidato que ha sido pues designado por las fuerzas revolucionarias de cara a las próximas elecciones del 14 de abril. Verdaderamente alegría, unidad, fervor de las fuerzas revolucionarias del Estado Bolívar es lo que reina en las adyacencias de la parroquia Vista al Sol. De verdad que hay una
gran algarabía a la espera de que el candidato Nicolás Maduro haga acto de presencia aquí, precisamente donde nos encontramos transmitiendo, en la tarima principal. Gran cantidad de artistas regionales, cultores, cultoras, representantes de las fuerzas revolucionarias del Estado, desde bien temprano junto al pueblo, han hecho acto de presencia específicamente en la Ruta 1 de Vista al Sol, en San Félix, para expresar su apoyo firme al candidato Nicolás Maduro. Es una demostración de la conciencia política que tiene el pueblo del Estado Bolívar para continuar las políticas que ya dejó emprendido el presidente de la República, Hugo Chávez. Y ahora, con el rotundo voto que le darán el próximo 14 de abril al candidato Nicolás Maduro, se consolidará la revolución bolivariana en el Estado Bolívar. Gran cantidad de personas en los alrededores de la Ruta 1 de Vista al Sol están expresando su firme apoyo al candidato Nicolás Maduro, y vamos a escuchar parte del ambiente que se estaba viviendo aquí en este punto de Ciudad Guayana. ¡Llegó Maduro! ¡Al conductor de la revolución! ¡Y llegó Maduro! ¡Al comandante obrero! ¡Llegó Maduro! ¡El hijo! ¡El hijo de Chávez! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Maduro! ¡Viva Chávez! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Llegó Maduro! ¡El conductor de la revolución! ¡Llegó Maduro! Solo llevarle la cuenta. ¡Llegó Maduro! ¡Para que la soga se revienta! ¡El hijo se revienta, de Chávez! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Llegó Maduro! ¡El Nicolás! ¡Llegó Maduro! ¡El pueblo tiene culpa! ¡El Nicolás! Dicen que el mata acá.
el cascabel. ¡Hala, hala, hala, que la soga se revienta! ¡Ay, ay, ay! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Esas palmas arriba, mano! ¡Que viva Chávez!
a la cultura popular. La canción de Ali, los que mueren por la vida, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. ¡Arriba Ali! Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, vamos. Que para amanecer no hacen falta gallinas y no cantar. ¿De qué? Ellos no serán bandera para abrazarlos con ella, y el que no la pueda alzar y abandone la pelea, no es tiempo de recular ni de vivir. ¡Que viva Chávez! ¡Viva! Compañero, canta, canta, compañero,
victoria siempre, comandante. ¡Que viva el cantor del pueblo, Alín Primera! Óigaseme bien, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suelva! ¡Ey! ¡Sube tu mano! La revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor. Vivir para servir, de ti no aprendí. Diste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión. Amar y ser feliz, De ti no aprendí. Y seguimos juntos, maduro desde mi corazón, con todo un pueblo. ¡Eso es! ¿Cómo dice? Seguimos juntos, maduro desde mi corazón. Tienes del cielo la bendición. ¡Oh! ¿Y cómo dice? Chávez para siempre, maduro presidente. ¡Maduro! Escucha cómo grita la gente. Chávez te lo juro, mi voto está maduro. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Lo juro! Chávez para siempre, maduro presidente. Escucha cómo grita la gente. Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro. Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Al futuro. Dice, Es sencillo, es sencillo. Con Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro. Vamos, la mano izquierda. Un juramento. Un juramento, arriba la mano, todo el mundo, arriba. Te juro, tu pueblo está con Maduro para seguir la revolución. El coro dice. Para siempre, Maduro presidente. Duro, duro. Escucha cómo grita la gente. Chávez te lo juro, mi voto es para Maduro. Sí, eso es. Sí, lo juro. Chávez para siempre, Maduro presidente. Y escucha cómo grita la gente. Chávez te lo juro, mi voto es para Maduro. Con Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro. Y como dijo el comandante, Maduro desde mi corazón. ¿Qué pasó, Guayana? ¡Eso! ¡Bolívar! El comandante nos está escuchando. Esta canción la cantamos desde el corazón, ¿ok? Sí, ¿cómo dice? Podemos ayudar a cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará, su corazón es bueno, su corazón es bueno. Sí, eres el líder de la vida, cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el ¡qué bonito la gente por allá montada! ¡Vamos! Yo no soy Dios para decirte qué hacer. ¡No me lo digo! Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. ¡Hoy va arriba! ¡Vive tu vida! Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Vive tu vida.
grita el mundo entero. Si viviremos y venceremos. ¡Uno, dos! ¡Actívate! Tú sabes que nosotros somos lo que te gusta y nos ponemos a bailar. De corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, con Chávez de corazón, sí. Yo quiero un mundo sin pobreza. ¡Como dice! Quiero el amor como bandera. Te juro que te hará crecer. Su corazón es bueno, su corazón es bueno. Sí, yo quiero un mundo sin herida. Yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre, siempre el bien. Su corazón es bueno, su corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Sube tu mano, Bolívar. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. ¡Cómo se va a tomar la suerte! Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Vive tu vida, dale alegría. No pongas freno, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos. Que nosotros somos lo que te gusta, mi con Maduro, vamos a ganar. De corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, concha de corazón, un pueblo unido que da el ejemplo, ya juntos somos más. Concha de corazón, ¿dónde está la chifría? Sí, arriba. De corazón, de corazón, concha de corazón. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Vive tu vida, dale alegría. No pongas freno, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos. ¡Gracias, Guayana! Escucha bien lo que te estoy. Si viviremos y venceremos. Sabes, corazón del pueblo. Lo que quiera un futuro. ¡Vamos con Maduro! ¡Guayana! ¡Soy él! ¡Soy él! ¡Soy él! ¡Soy él! ¡Soy él! ¡Soy él! Aquí tiene 6 pajaritos más que se suman a los 10 millones de votos. ¡Chávez, te lo juro! ¡Mi voto es para Maduro! ¡Chávez, te lo juro! ¡Mi voto es para Maduro! Muchísimas gracias, que viva la juventud. ¡Gracias, señores! ¿Dónde está la gente de Maduro? Un aplauso. Acá más retorno. Bajar el micrófono, por favor, más retorno. Bajani Kawan. A los Cavillac, Emilio y Luífer, Omar Acedo, Omar Enrique y Jani Kawan, por estos extraordinarios temas. Bueno, Bolívar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la marea roja, rojita? Cuando uno ve al presidente, a Cilia, a su hijo, uno ve lo que nosotros, los venezolanos, queremos, que es familia, valores, amor, amor por la patria, amor por los niños y niñas. A la cuenta de tres, todo el mundo grita familia. Uno, dos, tres. ¿Cómo dice? Esos somos los revolucionarios socialistas. Y orgullosamente, ¡chavistas! Queremos felicitar al gobernador de Bolívar,
al general Francisco Rangel Gómez y a la líder social, mujer sobre todas las cosas, entregada al servicio del pueblo chavista, que representa a todas las mujeres luchadoras chavistas, Cilia Flores. El movimiento obrero, las mujeres chavistas, los hombres chavistas. La bendición para los niños, para las niñas. Gracias a todos. Como decía el comandante Chávez, amor se paga con amor. Bueno, Bolívar, aquí lo tenemos. Al hombre, al ser humano, con sentimientos profundos por la patria, hijo de Chávez, como cada uno de nosotros. ¿Dónde están los hijos de Chávez? ¿Dónde están? El comando Copión tiene los nervios de punta. El comando Copión, cuando ve esta avalancha roja, rojita, dice a toda voz: el próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela es Nicolás, Nicolás, Nicolás. Así que venderle alegría. Un aplauso al equipo de gobierno revolucionario, socialista y chavista. Al comando de campaña Hugo Chávez y a su jefe Jorge Rodríguez. Al compatriota Darío Vivas. Aquí está el compatriota Darío Vivas, voz oficial de la campaña, de esta campaña y la del comandante Hugo Chávez. ¿Qué dice? Ah, ya escuché. Bueno, voy a repetir lo que dice el pueblo. El pueblo dice: Majunche, de pana te quedan 2 semanas. Una, mire, queda una. Están pelados. Vamos a recibir, que está aquí un hombre de familia, también está con su hijo, con su hija. El presidente de la Asamblea Nacional, hermano e hijo de Chávez, Diosdado Cabello. Aquí está con su familia, con su hijo, con su hija. Que pasen acá, que vengan. Somos revolucionarios, chavistas, socialistas, hombres de familia. Ahí están. Un aplauso a los niños, a las niñas, a los hijos de Bolívar, a los hijos de esta patria. ¿Qué dicen? Suegro, ¿qué es eso? ¿Qué han pasado? Esgrimista, orgullo de Venezuela, medalla olímpica de Londres. Aquí está Rubén Limardo, orgullo de todos los venezolanos. Aquí están los deportistas, los artistas, los cultores, los poetas, los campesinos, los indígenas, los obreros, los estudiantes, la juventud, todos aquí. El 14 de abril, ¿qué dices? Bueno,
¿Qué va a pasar el 14 de abril? ¿Quién va a ser el presidente de la República Bolivariana, socialista y chavista? ¡Bien! ¡Bien! ¡Que viva Chávez! Ahora sí, presidente, con todo el respeto, el cariño, desde aquí, desde San Félix, desde esta tierra heroica de Bolívar, con esta bulla inmensa, roja y rojita. ¿Dónde está la marea roja y rojita? Con esta bulla inmensa, llena de amor, vamos a escuchar las palabras del comandante obrero, el candidato del pueblo, el candidato patriota. Toda Venezuela, en toda Venezuela se escucha un solo grito, un grito lleno de revolución pacífica, de revolución de amor. Y ese grito es: ¡Nicolás Maduro, presidente! Ahí está el camarada compatriota, Nicolás Maduro Moros. ¡Que viva San Félix! ¡Que viva Puerto Ordaz! ¡Que viva todo el municipio Carodí y todo el Estado Bolívar! ¡Estado patriota! Bueno, compatriota, hemos recorrido un río crecido de emoción, una verdadera ola bolivariana, un verdadero huracán de pasión patria, de fervor, un verdadero delirio de amor que tiene esta juventud, que tienen estas mujeres, que tiene la clase obrera por esta patria. En cada saludo, en cada mirada, en cada beso, lo que hacemos es cargarnos de una emoción indescriptible que puede llegar al llanto de compromiso. En todo esto, compatriota, tenemos presente siempre aquí el recuerdo inmortal del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro padre, fundador, guía y maestro. Y San Félix ha seguido la senda de esta ola. Esta ola empezó a Sabaneta, Sabaneta de Barinas, Barinas, Maracaibo, y va por San Félix rumbo a Miraflores, a la gran victoria del 14 de abril, domingo de resurrección de patria. Y yo quiero empezar para que juntos entonemos la canción de la patria. ¿Quién nos enseñó a cantar esta canción? ¡Gloria al bravo pueblo! ¿Quién recuperó el himno nacional para toda la patria? ¿Quién recuperó el tricolor glorioso para la patria? ¿Quién le colocó la octava estrella de Bolívar, la octava estrella de Guayana a la bandera? El comandante bolivariano de nuestra patria, Chávez, dijo, compañeros y compañeras, y cumplió su decir. Chávez dijo: los que quieran patria, vengan con Chávez. Y así fue,
que todos fuimos con él. Y Chávez nos dejó una patria libre, soberana, democrática, rumbo al socialismo. Yo que soy su hijo, nosotros que somos sus hijos, hoy decimos aquí, si el comandante dijo, los que quieran patria vengan conmigo, y cumplió, yo cumpliré con mi consigna, con mi objetivo. Los que quieran futuro, que vengan con Maduro. Vamos hacia el futuro seguro, hacia la patria de todos. Los que quieran futuro, vengan con Maduro. Aquí estoy. Aquí hay muchos camaradas hermanos que nos conocemos de muchos años, que hemos estado en los hornos de Sidor con la clase obrera allí, sabiendo cómo se templa el acero, como decía Lenin. Un poco de agua a los camaradas, que están secos y no son camellos. Aunque estén listos para pasar cualquier desierto que haya que pasar por esta patria. Aquí hay muchos camaradas de Benalún, de Alcázar, de Baislún, de Tazza, que ya la pasamos a Sidor, compañero de Tazza. Lo único que hay que ejecutar es la orden que ya dio nuestro comandante en jefe, en su momento. Aquí hay muchos compañeros de Ferrominera. ¿Cuántas luchas? Yo quiero empezar este discurso. Vamos a empezarlo con el himno nacional. Gloria al bravo pueblo. Y la voz del gigante, del pájaro libre, que anda volando por estos mundos, bendiciendo con su amor a este pueblo. Adelante, comandante. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva la revolución!
Revolución Bolivariana. ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva su legado histórico! Bueno, compañeros, como estaba diciendo, son muchos años de lucha. Yo soy uno de ustedes, sin lugar a duda. Ustedes tienen duda que yo soy un igual a ustedes. Yo soy un hombre del pueblo, yo soy un hombre de a pie, yo soy un obrero que se levantó luchando, soy un obrero leal a Chávez, que acompañó a Chávez desde el primer día hasta el último segundo de su vida, de manera leal, de manera amorosa. El comandante Chávez siempre dijo: prefiero los consejos del pueblo que los consejos de los sabios, citando a Simón Bolívar. Y yo soy testigo de que eso es así. Soy protagonista de esa historia con él. Él siempre creyó en la clase obrera. Él siempre creyó en el pueblo indio. Él siempre creyó en el pueblo afrodescendiente. Siempre creyó en nuestra juventud gloriosa, estudiantil, juventud obrera. Siempre. Pa' muestra un botón. Él me llamó para las más altas responsabilidades. Siempre, primero como constituyente. Ustedes se acuerdan de la constituyente, ¿verdad? Yo soy redactor de esta constitución. Lo saben los compañeros dirigentes obreros de Guayana. Porque juntos escribimos los capítulos y todos los artículos de los derechos laborales y sociales de los trabajadores venezolanos. Todos, puño y letra, junto al comandante Chávez. La burguesía, la juventud, los músicos, los deportistas. Ahí están. Ustedes recuerdan, la burguesía saboteó la constituyente, se opuso a los artículos que restituían la salud pública, que protegían la seguridad social pública, universal. Se opusieron a los artículos que garantizaban la estabilidad laboral, porque ellos decían, burguesía neoliberal como son, que eso iba a quebrar el país, que la clase obrera no tiene derecho a estabilidad laboral, porque eso quiebra el país. ¿Qué les parece? Se opusieron a que restituyéramos el régimen de prestaciones sociales que nos habían robado. Pero el comandante Chávez fue muy firme. Y nosotros, los constituyentes, lo acompañamos. Y esta constitución se aprobó porque el 80% de los que votaron dijeron la contra, y fue aprobada por el voto del pueblo. Ellos llamaron
como ustedes saben, a votar en contra de la Constitución. En contra. Por eso son unos fariseos. Cuando salen a hablar de derechos obreros, ¿qué puedes saber tú, fariseo, de derechos obreros si nunca en tu vida has trabajado? ¿Nunca has cobrado una quincena? ¿Nunca has pagado un pasaje de un autobús? Tú no sabes qué es eso, burguesito. Yo estoy aquí porque el comandante Chávez me puso aquí como un acto de suprema confianza a un hombre que viene de la clase obrera. Así mismo es. Aquí estoy. Ustedes deciden, compatriotas de San Félix, de Caroní, de Bolívar. Yo vengo a hablarle al pueblo de Bolívar, a sus trabajadores, a sus profesionales, a sus empresarios patriotas. Yo vengo a hablarle todo. Ustedes deciden si quieren tener en Miraflores el 14 de abril un representante de la burguesía rancia caraqueña, o quieren tener un obrero, un hijo de Chávez, un patriota, un revolucionario. Ustedes deciden. Yo dejo la decisión de parte de ustedes, como dice la Constitución. ¿Ustedes quieren tener un burgués rancio en Miraflores? ¿Están seguros? ¿Seguro, seguro? ¿Ustedes quieren que un burgués llegue a Miraflores y destruya las misiones y las grandes misiones de Chávez? ¿Le quite las canaimitas a los niños? ¿Privatice las empresas básicas? Yo solo quiero que reflexionemos en colectivo. Vamos a reflexionar. ¿Qué haría? Fíjense ustedes, yo les voy a decir algo. Primera vez en la historia. Primera vez en la historia que el pueblo tiene que decidir una elección presidencial entre un hijo de la clase obrera, un hijo patriota de Chávez y un burgués rancio. Cuando digo rancio, es que primera vez que la burguesía lanza a uno de los suyos a actuar en el terreno electoral para ponerle la mano al poder político venezolano y entregarle las riquezas a los grupos económicos de esa burguesía caraqueña. Porque es una burguesía que inclusive desprecia mucho, pero mucho, a los grupos empresariales del interior del país. Los desprecia, los patea, los utiliza. No digamos nosotros que esa burguesía, como sabemos, odia al pueblo. Desprecia al pueblo. Tienen impregnado su cerebro de racismo social. Ellos se creen que son superiores a nosotros. Ellos miran así, mira. Por eso tienen los ojos puyudos todos. Miran así. Ellos creen que son superiores al pueblo. Como estamos en elecciones, el candidato burgués
ha salido a disfrazarse de bolivariano. Hasta una verruga se mandó a poner aquí, porque él cree que puede engañar al pueblo y el pueblo puede votar por él creyendo que es mejor que Chávez o que es Chávez. Subestima la conciencia de este pueblo. Primera vez en la historia del siglo XIX y del siglo XX. En el siglo XXI, una sola vez ha habido una elección entre un hijo del pueblo, un campesino, un soldado como Chávez y ese burgués. ¿Y qué pasó el 7 de octubre? El pueblo le dio una pela, una paliza al burgués y religió a nuestro comandante campesino, a nuestro comandante de acero, Hugo Chávez. Pero históricamente hablando, primera vez que hay una decisión que la van a tomar ustedes. Ustedes dicen si van a votar por un burgués o van a votar por ustedes mismos, por uno de ustedes. ¿Qué creen ustedes que pasa el 14 de abril? Lo que va a pasar es que la ola bolivariana va a crecer tanto que la paliza del 14 de abril va a ser una victoria histórica del pueblo obrero, del pueblo pobre, del pueblo venezolano todo. Son dos modelos. El modelo del plan de la patria socialista, democrática del comandante Chávez, que aprobó este pueblo el 7 de octubre, o el modelo capitalista. Son dos sistemas. O el sistema capitalista neoliberal dependiente del imperio, o el sistema democrático, socialista, independiente y soberano que hemos construido y estamos construyendo. Dos sistemas: el capitalismo neoliberal o el socialismo bolivariano. Ustedes deciden. ¿Ustedes quieren capitalismo? ¿Ustedes quieren neoliberalismo? ¿Ustedes quieren socialismo? ¿Ustedes quieren cristianismo? ¿Ustedes quieren bolivarianismo? ¿Ustedes quieren chavismo? Entonces voten por Nicolás Maduro y llévenme a la presidencia el 14 de abril. O ellos y el capitalismo, o nosotros y la patria y el socialismo. También lo juro. Yo les juro a ustedes, y lo voy a jurar con el Cristo de nuestro comandante Hugo Chávez, que lo salvó de la muerte hace 11 años cuando fue secuestrado
por la derecha, esta misma derecha, y lo querían asesinar, y este Cristo Redentor lo protegió con su manto. Y fue un verdadero milagro hace 11 años que él se salvara cuando yo lo tenía listo para asesinarlo. Dieron la orden para matarlo en las playas de Turiamo. Y cuando llegaron los mercenarios enviados por la burguesía de Carmonestanga y el Partido Amarillo de Primera Justicia, que dio el golpe de Estado, mandaron unos mercenarios y ya tenían apuntado al comandante. Y aparecieron de la oscuridad 5 soldados, un sargento y 4 soldados. Y le dijeron con su fusil: bajen las armas, o si no, aquí nos matamos todos. Pero este hombre no lo toca a nadie. Este es el presidente de la República, Hugo Chávez. Y lo salvaron de la muerte. Así fue hace 11 años. Así fue. Este es un Cristo. Este es el Cristo del Chávez de Abril. El Cristo de Chávez de Abril. Y con él yo les juro a ustedes. Ustedes dicen: Chávez, lo juro. Yo le digo: Chávez, lo juro. Pueblo, lo juro. Cristo, lo juro. Que no le fallaré jamás a este pueblo. Que lo protegeré con mi vida, si es necesario, para que esta patria siga su rumbo de prosperidad, de independencia, de socialismo cristiano, democrático, bolivariano. Cuenten conmigo. Comandante Chávez me preparó para esta tarea. Yo no sabía que me estaba preparando. Me puso en la constituyente. Luego me puso como diputado a bregar por años con la clase obrera, en el Frente Constituyente de Trabajadores, en la Fuerza Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras. Yo soy su fundador. Luego me llamó en diciembre del 2004 y me dijo: Nicolás, he pensado que tú puedes asumir ya la presidencia de la Asamblea Nacional. Voy a proponérselo al partido y a los partidos aliados. Y así fue. El 5 de enero del año 2005 eligieron por primera vez en la historia un presidente obrero de la Asamblea Nacional de esta República Bolivariana de Venezuela. Y allí impulsamos las leyes obreras. Allí aprobamos la ley de consejos comunales, que hoy cumple 7 años. Y una vez me reeligieron para el año 2006. Ahí inventamos el parlamentarismo de calle. ¿Ustedes se acuerdan? Ahí lo inventamos en el 2005. Y el presidente, un lunes 7 de agosto del año 2006, me llamó y me dijo: Nicolás, tú sabes que hay problemas en la Cancillería porque Ali ha estado enfermo y tiene un tratamiento y va a durar varios meses recuperándose. Un aplauso a Ali Rodríguez Araque, secretario general de UNASUR, gran baluarte de las luchas históricas de este pueblo por la democracia y el socialismo. Y yo me puse a pensar qué querrá el presidente, porque él hablaba y me estaba haciendo un análisis de los proyectos. Hay que consolidar el ALBA, que acaba de nacer. Hay que consolidar Petrocaribe. Nicolás, hay que fundar un bloque de países suramericanos.
Nicolás, hay que fundar el bloque de todos los países de América Latina y el Caribe, como era el proyecto de Bolívar. Y yo decía, yo pensaba por dentro, qué hermosas ideas. Y pensaba, qué difícil va a ser impulsar esas ideas. Pero no se me ocurría en mi mente lo que él me iba a proponer. Y de repente me dijo, tú sabes que voy a cambiar a Lee para que él pueda recuperarse y volver después. Y yo pensé, me va a preguntar algún nombre, quién podría ser, y el cerebro no me paría una sola idea. Y de repente me dijo, Nicolás, he pensado en ti para nombrarte canciller, para que sumas el Ministerio de Relaciones Exteriores y estés a mi lado como un compañero en toda esta batalla por un mundo nuevo. Y a mí, el cerebro me hizo así, mira, así, el cerebro me hizo así. Me dio una vuelta y media el cerebro. Yo dije, presidente, usted lo ha pensado bien, fue lo que se me ocurrió decirle. Usted ha pensado bien eso. Y él me dijo, lo he pensado muy bien, Nicolás. Y yo le dije, bueno, presidente, usted es nuestro jefe, mi comandante. Yo soy su soldado. Usted me manda para donde usted quiera. Si usted mañana me dice, váyase para los hornos de Sidor, váyase para el metrobús otra vez, yo me voy. Donde usted me diga, yo lo voy a acompañar siempre. Qué amor tan grande hemos tenido nosotros, los hijos de Chávez, por él. Ven, Diosdado, aquí. Vamos a estar juntos. Diosdado como un pajarito, sale volando. Y entonces yo le dije lo siguiente, mire, presidente, hoy es 7 de agosto, Cilia, ese día Cilia estaba en el Líbano, en la guerra del Líbano estaba esta mujer en Beirut, le cayeron varios misiles detrás del carro que ella iba de Damasco a Beirut, porque llevaba la solidaridad del pueblo de Venezuela, del comandante Chávez, para el pueblo del Líbano que había sido agredido por el Estado de Israel. ¡Que vivan los pueblos árabes! Y yo le dije, presidente, hoy es 7 de agosto. Yo necesito que usted me dé un chancecito, porque yo tengo como 6 leyes ya casi listas y quiero aprobarlas de aquí al 18 de agosto más o menos. Y él me dijo, no, Nicolás, lo que tú ibas a hacer, siempre me acuerdo, lo que tú ibas a hacer en la Asamblea Nacional, ya lo hiciste. Tienes 8 años ahí. Has sido presidente de comisión, has sido jefe del grupo parlamentario, eres presidente de la Asamblea, ya. Lo que ibas a hacer ya lo hiciste. Mañana te espero a la 1 de la tarde, porque pasado mañana salimos a una gira para China. Así empecé yo como canciller. Y fui el canciller de Hugo Chávez, del gigante. 6 años y 4 meses a su lado. Y aprendí. Este mundo lo aprendí. Y fundamos UNASUR, como él me dijo, un año después, o menos, 8 meses después, el 17 de abril del año 2007, aquí en Margarita, estábamos fundando la Unión de Naciones Suramericanas bajo la presidencia del comandante Chávez, UNASUR. Y 5 años y 3, aquí está Diosdado. Diosdado. Hermanos de esta lucha. Hermanos en Chávez. 5 años
y 4 meses después, qué cosa tan hermosa, lo que parecía un sueño en agosto del 2006 lo hicimos realidad. Aquí en Caracas, el 2 y 3 de diciembre, con la presidencia del comandante Chávez, fundamos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, Bloque Político de América Latina, soñado por nuestro libertador Simón Bolívar en el Congreso de Panamá. ¿Cuántas cosas hicimos? La relación estratégica con China, ese metrobús que yo traía manejando desde el aeropuerto hasta aquí, donde nos encontramos con miles de personas en las calles, ese metrobús con aire acondicionado, lo más cómodo del mundo, que ya llegó aquí a Guayana, viene por el convenio con China. Fortalecimos las relaciones con Rusia, India, ingresamos al Mercosur y asumimos la presidencia de Mercosur. El próximo 28 de junio en Montevideo voy a ser presidente de Mercosur a nombre de Chávez y de todos ustedes. ¡Qué cosa tan hermosa, Chávez! Mi comandante, tus sueños de una patria grande. ¡Qué bello, ¿verdad? Esta es la patria de Bolívar, que ha renacido. ¡Qué hermoso! Por eso él me fue preparando, nos fue preparando a todos y a todas, porque la conducción de la revolución la estamos haciendo colectivamente. Un equipo que formó el comandante. Aquí estamos, somos un equipo, una dirección político-militar, donde estamos aquí el presidente de la Asamblea Nacional y jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, la compañera Cilia Flores, todo el alto mando militar, todos los gobernadores y gobernadoras patriotas. Es un equipo de altos quilates. Así que él me dejó a mí primero para que sea presidente, obedeciendo al pueblo, pero para que sea presidente de un equipo colectivo, de una conducción colectiva de la revolución. Solo así, juntos, podremos aspirar a que esta revolución continúa su camino hacia el futuro, juntos. Yo no soy Chávez, soy su hijo, somos sus hijos e hijas, somos su pueblo, pero solo juntos somos Chávez, todos somos Chávez, cuando estamos juntos, unidos. Yo estoy clarito de eso. Yo no me caigo a coba. Yo sé la tarea que estoy asumiendo. Ahora estoy muy claro también, porque el burguesito cree que puede confundir al pueblo diciendo, Nicolás, el marruñeco caprichito cree que él puede con su obsesión. A la una, a las dos, a las tres. Así es, cuidado con la tortícula allá. No suena muy duro. Vamos a ver. De aquí para acá. A la una, a las dos, a las tres. Que yo soy el candidato de Chávez.
Yo soy el obrero que él dejó para ponerse al frente de esta revolución. Y lo que yo sí estoy claro es que el burguesito es el candidato antichavista, antipatria, que odió a Chávez toda la vida. Y aún lo odia, aún lo odia. No respetó ni el momento en que lo estábamos velando y donde 1,500,000 de ustedes pasaron por allí a despedirse de nuestro comandante. No respetó ni ese momento sagrado para ofenderlo, para ofender su memoria. ¡Es un inmaduro! Si aquí hay un candidato, no solo que tengo el apellido, sino que el comandante Chávez me hizo un dirigente con madurez, un dirigente con criterio, con trabajo colectivo, un líder que escucha, que ve las opciones, que decide con razonamientos, con criterios. Del otro lado, qué lamentable, de la derecha, ha tomado el control de la derecha un grupo pequeño, muy pequeño, así, pequeñito. Son así, pequeñitos, miren, pequeñitos son ellos. Con mucho billete que están comprando dirigentes en todo el país, porque su proyecto es hegemonizar la oposición a punta de billetes. Yo le hago un llamado a los dirigentes democráticos de la oposición, que todos los días se quejan de esto, a que se alcen, a que se levanten, a que digan la verdad de esta derecha corrupta que cree que a punta de chequecito puede comprar los liderazgos en todo el país. Lo que yo sí estoy seguro es que ese núcleo pequeñito así del caprichito y sus cuatro amiguitos burguesitos, no estoy exagerando, sé lo que estoy diciendo, ellos actúan con impulsos de inmadurez, de improvisación. Hoy dicen una cosa, mañana otra. Hoy insultan al pueblo chavista y mañana se visten de chavista. Están improvisando en la política y llevan a la oposición a su tercera derrota en fila en menos de 6 meses. Son unos mariscales de la derrota. Son unos grandes mariscales de la derrota. ¿O no? Yo le digo porque yo sé que a esta hora, un sábado, 9:15, nos está escuchando mucha gente de la oposición. Yo le hago un llamado con San Francisco de Asís en mi corazón, a que bajen los niveles de odio, a que cese la intolerancia, a que basta del desprecio y el racismo social frente a nosotros y contra nosotros. A ustedes, compatriotas de la clase media alta y de la clase alta, les voy a repetir lo que le dijo el comandante Chávez. A ustedes es a quien más le conviene el triunfo de la revolución el 14 de abril. Porque este grupo de derecha, si llegara al poder, a los primeros que van a salir a espalillarlos otra vez es a la clase media y a los sectores empresariales. Se los van a espalillar porque ellos vienen por todo el botín. Quieren entregar la patria. Yo quiero hacer
dos denuncias aquí frente a ustedes. Yo sé, yo llamo a la sensatez de aquellos sectores de la oposición. Ojalá la tengan alguno de ellos, Diosdado, compañero. Yo tengo dos denuncias graves y quiero hacerlas aquí. Ya el vicepresidente político, Elías Agua, debe estar haciéndolas o está a punto de hacerlas. Yo lo autoricé porque se reunió con un grupo de personas que de Centroamérica nos trajeron información. Han entrado al país un grupo de mercenarios. Ya vamos a dar los datos en las próximas horas de Centroamérica. Tienen tres objetivos. Están coordinados con la derecha de un país centroamericano. Y han coordinado con algunos sectores vinculados al candidato de la oposición. Cuidado, candidato, si está usted metido en esto. Han coordinado con algunos señoritos que están muy cercanos a usted. Tienen tres objetivos estos mercenarios. Ya están en el país. Los estamos buscando activamente. Uno, incrementar los homicidios y los crímenes. Buscando crímenes escandalosos para exacerbar el temor público. Son macabros, son maquiavélicos. Segundo objetivo, seguir saboteando el sistema eléctrico. Hoy sabotearon parte del sistema eléctrico del occidente del país. Yo acabo de hablar con Argenis Chávez y le dije, Argenis, ellos han declarado la guerra al pueblo. Vamos, 24 horas del día en guerra para garantizar la electricidad al pueblo, porque quieren un apagón general. Lo denuncio. Pueblo, alerta, alerta. El pueblo va a la calle. Si hay un apagón provocado por el saboteo diario de ellos. Yo voy a lanzar la gran misión eléctrica la primera semana, apenas me juramente como presidente electo de los venezolanos. Y el tercer objetivo, primer objetivo, ya van para allá. Unos minutitos, camarada. Primer objetivo de este grupo mercenario, lo repito, incrementar la violencia en las principales ciudades del país, cometiendo homicidios. Bárbaros. Segundo objetivo, incrementar el saboteo del sistema eléctrico. Y un tercer objetivo, y estoy seguro que la burguesía va a salir a decir lo que ellos siempre dicen. El tercer objetivo es matarme a mí. Ellos me quieren matar porque saben que no me pueden ganar unas elecciones libres como las que vamos a tener el 14 de abril. Detrás de esto está la mano de Roger Noriega y Otto Reis. Los denuncio. Y está la derecha salvadoreña que ha mandado unos sicarios pagados por ellos para asesinarme. Así lo denuncio hasta el mundo y pido al pueblo máxima alerta. Yo no me voy a dejar matar, tengan la seguridad, pero no me van a sacar de las calles tampoco. Yo voy a estar con el pueblo. Y
Y si llegara a suceder algo con mi vida, ustedes saben qué hay que hacer para esta patria, para mantenerla libre y soberana. Ustedes saben qué hay que hacer. Yo me voy a cuidar. Me estoy cuidando. Todos nosotros nos estamos cuidando. Pero no nos van a sacar de las calles. Mercenarios de la derecha. Esta denuncia que he hecho, la he pensado muy bien. La hemos pensado muy bien. Y la máxima lección que nosotros podemos darle a estos planes macabros, perversos, es la unión del pueblo, la unión de todos y todas, es prepararnos para una gran victoria que incremente la fuerza de la revolución en cada estado, en cada municipio, en cada barrio. Yo no estoy culpando directamente al candidato de la derecha, no. Yo soy muy responsable en esto. Hay un grupo que está cercano a él. Y tengo aquí una segunda denuncia. Y la voy a hacer con responsabilidad. Tengo el nombre, la foto y la grabación aquí. Aquí está. Tengo la grabación, tengo la foto de una reunión que hizo una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos planificando un apagón general del Estado Bolívar con un dirigente de Primero Justicia. Aquí la tengo. Están conspirando de lo lindo. Aquí tengo la foto. La habitación donde se quedó. El carro con que se movía. La hora en que se reunieron con el señor Wilson Castro, coordinador de Primera Justicia. Y un empresario que tengo su nombre aquí. Yo voy a evaluar muy bien esto para ver cuál es la medida diplomática que se corresponde a esta funcionaria y a otros que tenemos muy bien precisados de sus pasos conspirativos. Ellos han venido atacando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Glorioso Ejército Libertador de Venezuela, que levantó nuestro comandante Chávez. Ya yo se lo he dicho al almirante en jefe, al comandante del CEO, Wilmar Barrientos, a todos los comandantes generales de los cuatro componentes y de la milicia, a todos los jefes de las redes. Se lo dije al Calacordones al llegar a Amazonas. Compañeros militares, rodilla en tierra, nadie cae en provocaciones, firmeza, honestidad, transparencia y sobre todo lealtad al legado del comandante Hugo Chávez de defender a este pueblo y a esta patria a costa de la vida propia. Yo tengo unas cosas que anunciar de aquí del Estado Bolívar. Primero quiero saludar al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Socialista Unido de Venezuela,
a la UPB, a Tupamaro, a Redes, al MEP, al PPT, a Podemos, al IPC, al Movimiento Obrero Sindical, al Movimiento Campesino, al Movimiento Juvenil Universitario, a los movimientos culturales, a los movimientos deportistas. Partido Socialista, yo saludé. Yo quiero anunciar y que ustedes me acompañen un conjunto de decisiones que veníamos trabajando con el comandante Chávez desde hace varios meses y que he trabajado con el gobernador Rangel Gómez para ponerlas en funcionamiento de una vez. Ven para acá, querido gobernador, que cumplió 60 años antes de ayer. En primer lugar, compañero de las empresas básicas, tengo que anunciar una decisión sobre todas las empresas. El comandante Chávez me había ordenado, y cumplí esa orden, de mandar unas inspecciones profundas a las empresas básicas. Ya se hicieron. Y él, ustedes recuerdan que él empezó a hablar de las micromisiones, que empezó a hablar del plan de eficiencia o nada. Bueno, las micromisiones son un equipo especial del más alto nivel, donde vienen profesionales, jóvenes, compañeros de la Fuerza Armada y trabajadores. Un equipo especial para instalarse en cada empresa y empezar un proceso definitivo de recuperación de todas las empresas con las inversiones que hagan falta. Y yo he decidido empezar el plan del comandante Chávez de las micromisiones con todas las empresas básicas de Guayana a partir del 15 de abril. Compañeros de Sidor, de Alcaza, de Benalum, de Baisilum, de Ferrominera, todas las empresas básicas. Yo pido el apoyo de la clase obrera, de los sindicatos. Hoy sacaron un comunicado muy bonito, el sindicato de Sidor a nivel nacional. Yo lo tengo aquí. Y también, este otro tema, perdón que me desvíe. Aquí tengo, los trabajadores de la Polar sacaron un comunicado sorprendentemente hermoso, donde dicen, en respuesta a mi reflexión en Valencia, dicen los trabajadores de la Polar: Chávez, tú vives en la esperanza y en los sueños de los niños pobres del mundo, en una sonrisa del anciano que se divierte con la alegría y la travesura del juego de los niños. Tú vives y vivirás por siempre en las intrincadas sabanas del corazón del pueblo y de los trabajadores. Estos son unos trabajadores poetas, además de trabajar en la Polar. Como sindicato, oído, miren qué importante lo que dice, oído,
¡Qué bello esto! Gracias, trabajadores de La Polar. Cuenten con este obrero para apoyarlos a ustedes en todo. Yo soy un simple obrero, hijo de Chávez, que voy a ser presidente de esta república. Fíjense, dice, lo voy a leer bajito. Chávez, perdón, como sindicato y trabajadores de las empresas Polar, reiteramos nuestro respaldo pleno, absoluto e irrevocable, como el sol que brilla, como la luna llena, a nuestro camarada, compatriota y homólogo de todos los trabajadores de la patria, de Cristo, de Bolívar y de Chávez, a nuestro compañero y amigo Nicolás Maduro, quien será electo presidente de la República el próximo 14 de abril. Miren lo que dicen, trabajadores de La Polar, estamos pendientes para tomarnos una fría el 15 de abril para celebrar. Una malta fría, quise decir, una malta fría. Una botellita de malta. ¿Les gusta? A mí también me gusta. El pueblo y los trabajadores estamos construyendo, a la par de la revolución bolivariana, un chavismo maduro. ¿Qué cosas tienen estos trabajadores? Aquí como que trabaja Eduardo Galeano, que escribe tan bonito. Y terminan así. Chávez, Chávez vive, la lucha sigue con Maduro. Y los trabajadores, patria perpetua y socialista para el pueblo. Maduro presidente por la junta directiva franquijada. Presidente Juan Gutiérrez, secretario general, y por ahí se va. Gracias, trabajadores de La Polar. Cuente conmigo, que yo sé que cuento con ustedes para las grandes tareas después del 15 de abril. El jefe del partido, Diosdado Cabello, se va a reunir con ellos pronto para escucharlo. ¡Qué cosa tan bonita! Llegó el agua. Deberíamos tener un camión aquí que nos echara agua a todos aquí. Vuela libre el pájaro de la patria. Bueno, compatriota, aquí está el presidente de los trabajadores, decidor del sindicato, camarada. José Luis Hernández, usted me va a apoyar en estas micromisiones. Yo quiero que ustedes participen. Vamos a trabajar juntos. Vamos a hacerlo por la memoria de Chávez. Vamos a levantar las empresas básicas. Vamos a que vuelen como pájaros libres también. Vamos a hacerlo por él, por nosotros. Vamos a hacerlo de corazón. Acompáñame, José Luis, a Carigua, todos los compañeros, vamos juntos, Sidor, un micrófono acá, yo quiero invitar al compañero obrero que presida el CASA. Ángel Marcano, Ángel, agarra un micrófono. Este es un obrero
de toda la vida. ¿Qué trabajabas tú en Alcázar como un obrero toda la vida? Dime. Ingresé en planta de carbón como obrero y últimamente estaba como almacenista en la gerencia de logística. ¿Qué eres ahora? Presidente de la empresa. ¿Eso es posible en el capitalismo? Solo en el socialismo. ¿Cómo va la empresa Alcázar? Cuéntame. Primero hay que decir que CBG Alcázar, al igual que las empresas básicas, fueron desmanteladas por la política neoliberal que se aplicó en ellas, y Alcázar fue la que más sufrió del sector aluminio por ser la más antigua. El presidente Chávez, en el plan Guayana Socialista, implementó lo que llamamos el control obrero y comenzamos la recuperación en firme de esa empresa. Hoy podemos decir que estamos construyendo el sueño del comandante Chávez, que es que nuestras empresas transformen aguas abajo nuestra materia prima, y en Alcázar acabamos de culminar la construcción de una planta de extrusión que va a aguas abajo a transformar 23.500 toneladas años, y Alcázar sale de la profunda crisis que tenía y comienza a ver la luz con sus trabajadores al frente. La única fórmula, José Luis, la única fórmula. Hay dos caminos: o la privatización capitalista o el control obrero socialista. ¿Ustedes quieren capitalismo o socialismo en las empresas? Aquí hay trabajadores de Alcázar. Levanten la mano. Bueno, hay buenas noticias entonces en Alcázar, camarada. Vamos para adelante entonces. Pronto voy a ir a Alcázar. Pronto voy a Sidor. Me voy a venir a gobernar desde los hornos de Sidor una semana. Desde los hornos de Alcázar. Desde Bausilún. Desde las minas del sur. Desde la fábrica de tubos voy a estar ahí gobernando. ¡Gobierno obrero! Yo quiero anunciar aquí, para que no se nos alargue mucho, varias decisiones. Quiero que el gobernador explique alguna de ellas. Son decisiones ya tomadas. Oído. Uno. Ya hemos liberado los recursos aprobados por el comandante Chávez. Bueno, a pesar de la gravedad que hizo que se nos retardaran algunas de estas decisiones. Pido disculpas a ustedes. Pero tuvimos 3 meses resistiendo, buscando que el comandante saliera con fuerza y se recuperara plenamente. No fue posible. Él se fue a otra vida, a la vida eterna donde está ahora. Y desde allá nos protege. Pero ya fueron desembolsados y deben empezar las obras. Movimiento de tierra. Para que en 16 meses tengamos listo y Pepito el nuevo hospital de San Félix que el presidente Chávez se comprometió. Ya han sido desembolsados los recursos. Solo pido disculpas porque una fuerza mayor hizo que muchas cosas las tuviéramos pendientes y ahora las estamos acelerando otra vez. Igualmente, le ha aprobado los recursos, gobernador, cuente usted esto, para un plan, y a más tardar en un año debemos lograr el milagro del agua potable para todo el pueblo en este estado rodeado de agua. Ya he aprobado los recursos, explique, gobernador. Gracias, presidente. Primero tengo que decirle que Guayana
el Estado Bolívar entero, esta rodilla en tierra con la revolución bolivariana, rodilla en tierra con Nicolás Maduro, rodilla en tierra ahora más que nunca con Hugo Chávez Frías, el comandante eterno. Presidente, hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande para romper con una aberración, como la llamamos aquí en el Estado Bolívar, que es el estado que tiene más agua dulce de todo el país y era el que tenía el peor sistema de agua potable. Por eso creamos una empresa y con estos recursos que usted nos está asignando en este momento, nosotros vamos a culminar una cantidad de obras de redes para llegar a cada casa de todos los poblados del Estado Bolívar, porque ya hemos hecho los grandes acueductos y ahora vienen las redes para cada uno de los sectores, especialmente aquellos sectores que no han sido planificados, presidente. Todo el mundo pilas, inspección y Contraloría Popular para que la cosa avance, avance, avance. En cuarto lugar, le ha aprobado los recursos al gobernador para que en el plan de asfalto se haga la repavimentación completa de las troncales 16 y 19 que están en un estado complejo y deplorable. Igualmente, aquí viene, le he dicho al ministro de Vivienda y al vicepresidente Rafael Ramírez para agregar 10.000 viviendas más para el municipio Carolí y 10.000 viviendas más para el municipio Jerez. Por propuesta del gobernador, en la Gran Misión Vivienda. Ahora, todo esto es posible si la revolución se mantiene al frente del poder político central de este país. Si la burguesía llega, destruiría todo esto. Todo lo destruiría. Igualmente, hemos hablado con el ministro Rafael Ramírez para acelerar la creación de un fondo minero nacional para apoyar con formación, tecnología e inversión a los mineros de este estado. Por favor, hágame unos comentarios, gobernador, de este proyecto que hemos trabajado conjuntamente. Muchas gracias, presidente. A nombre de todos los pueblos mineros del estado Bolívar, son muchos los municipios mineros del estado Bolívar que habían estado esperando esta posibilidad. Es un estado que es minero, es un pueblo que es minero y que no dejará de ser minero en ningún momento, y que sin duda alguna con este plan la pequeña y la mediana minería van a salir adelante de una vez por todas en forma organizada, sin dañar la cuenca del río Caroní como estaba previsto y como lo había pedido el comandante presidente Hugo Chávez. Yo le pido apoyo a ustedes, a los trabajadores, a las trabajadoras. Tengo su apoyo para avanzar en un plan nacional minero. Bueno, vamos para adelante. Y por último, Ciudad Bolívar, sede de los Panamericanos en 2019. Yo invito el miércoles, este miércoles, 10 de abril, yo los invito a los deportistas. Por aquí tenemos a Rubén Limardo, medalla de oro. Qué cosas de la vida, ¿no? El medallista de oro de Venezuela. Es de aquí, de Bolívar, nacido en Ciudad Bolívar.
y los próximos Panamericanos tenemos que lograr que sean en Ciudad Bolívar, en homenaje al Libertador y al Congreso de Angosturas en el 2019. El próximo miércoles va a haber una reunión especial con empresarios que vienen de distintas partes del Estado Bolívar, del país y del mundo, porque hay que empezar a construir los hoteles, a construir los estadios, a mejorar la ciudad. A Ciudad Bolívar hay que poner la pepita bien bonita para recibir a toda América. Bueno, compatriotas, yo les voy a pedir un microfonito por aquí. Ahora, ¿me escuchan? Yo les voy a pedir. Pásame la lista esa. Yo les voy a pedir dos cosas. Juntos, venga. Silvia, Diosdado. Yo les voy a pedir apoyo para dos proyectos. El primero de ellos, yo quiero, como lo dije hoy, Diosdado, lo dije en Delta Macuro, un saludo al pueblo de Tucupita, a las calles, a darnos su amor, su calor, su apoyo. Ya eso está listo. Me vas a preguntar por lo que ya está listo. Ya Tanza va para Sidor, es cuestión de día. ¡Que vivan los trabajadores de Tanza! Cuidado, tumba de yeso. Diosdado, camarada, tú sabes que nuestro comandante Hugo Chávez encontró en 1999 una Venezuela rota, una Venezuela despedazada, una Venezuela en la miseria, en la pobreza, en el atraso, con una economía detenida, con un petróleo por el piso a $7, con las empresas privatizadas todas o en vías de privatización, con un pueblo en vías de una masacre permanente. El pueblo en el año 99 venía de todas las masacres. Conseguimos una Venezuela dividida y rota. Y el comandante Chávez en 14 años levantó este país. Sacó al pueblo de la postración. Despertó al pueblo. Lo sacó de la pobreza. Le llevó educación. Lo enseñó a leer y escribir. Le llevó salud, trabajo, alimentación, dignidad. Hizo nuestra patria independiente y le dio rumbo a nuestra vida. Le puso rumbo al socialismo. Levantó esta patria. Construyó una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana que respeta al pueblo, que ama al pueblo, que es el pueblo armado. Antes, quien se le acercaba a un militar, antes los militares estaban en sus cuarteles, ¿verdad? Los militares adentro querían que fueran eunucos. ¿Ah? ¿Cómo se maltrataba a los indígenas? Se les despreciaba. A las mujeres, la discriminación. El comandante Chávez hizo una proeza de levantar este país. Y a los excluidos
y despreciados de dos siglos le dio dignidad y los convirtió en actores principales de la historia. Ustedes son el poder. Nosotros somos el poder como pueblo hoy en Venezuela. Eso era así antes. El pueblo no era nada. El pueblo no era nada. Por eso Diosdado, de las reflexiones de estos días, con Cristo nuestro Señor, nuestro Redentor, yo propongo, Diosdado, que nosotros cumplamos el ciclo completo del comandante Chávez. Y así como hemos unido al 60% de este pueblo, así como hemos unido y refundado la Fuerza Armada, nosotros vayamos a tocar la puerta de aquel que no cree, de aquel que no se ha sumado, de aquel que nos odia, de aquel que no tiene fe, de aquel que duda. Yo le toco la puerta de su corazón a alguno de ustedes. Si dudan, si nos odian, yo los llamo, vengan con nosotros. Vamos a unir todo este país. Aquí no habrá pacto con la oligarquía. Aquí no habrá pacto con la burguesía. Me refiero al pueblo, a la clase media, a los empresarios patriotas. Vengan con nosotros a hacer patria. Me refiero a ti. Miren lo que me pasó en tu cupita. Mira lo que me pasó, Diosdado, en tu cupita. No. En Amazonas, en un barrio, en Puerto Ayacucho. Íbamos, yo iba manejando un carro, íbamos muy rápido, saludando a todo el mundo, porque la gente se desborda a la calle. Y uno que puede hacer, saludar y abrazar. Yo me vine en el Metrobús, manejando desde el aeropuerto hasta aquí, y un desbordamiento de pueblo en la calle. Yo no sé dónde había tanta gente, porque ustedes estaban aquí ya. Miles de miles de miles. Dos veces la cantidad de personas que están aquí. Así pasó en Puerto Ayacucho, en Amazonas. Y yo iba manejando. Íbamos por un barrio pobre. Y todo el pueblo apoyando. Muchas mujeres y niños. Y de repente, entre las mujeres y niños, unos 40 que había en una esquina, salió una muchacha de 18 años. Ahí está el video, lo van a ver por Venezolana de Televisión. Y salió una señora como de 45, será. No se ponga brava conmigo, señora. Como 40. 35. Una niña. Y salieron con una camisa con el nombre aquí del candidato de la derecha y una foto de él. Ustedes no saben el dolor que yo sentí. Íbamos apurados para poder llegar al Tamacuro y tener tiempo de estar en el acto y salir para acá y estar ya rápido aquí. Pero yo me paré y estoy seguro que si Diosdado hubiera manejando, se hubiera parado también. Sentí dolor. Me dieron ganas de llorar, de ver una muchacha pobre y una señora pobre con una foto de un burgués que la desprecia a ella. La desprecia. Estoy seguro de eso. Eso es lamentable lo que estoy diciendo, pero ellos son así. Tendrían que dejar toda su riqueza, como dijo Cristo, y venirse para este camino de Cristo sin nada material, para que fueran perdonados por Dios. Dame agua. No me da la garganta. Aquí está la foto, mira.
Aquí está la foto, cámara. Aquí estoy sentado con ella, miren. Lamentablemente va a salir el nombre de Caprichín Caprichín. Ahí está, ustedes la ven. Esa es la señora de espalda. Hay otras fotos. ¿Está saliendo? Estoy gordo, mira. Estoy gordo y jorobado. Y yo le dije a la muchacha, ven acá, yo me bajé. Y ella se asustó. Y yo me quedé tranquilo. Y yo la agarré. Así, ve. Silita, ponte así. Silita. Yo le digo en la casa a ella, Silita. Y ella me dice, Niquito. Bandulero. Está el radiador seco. Ella estaba parada así, mira, así. Yo soy mejor actor que ellos que están ahí. Qué sucio. Bueno, fíjense. Estaba así la muchacha y se asustó. Y yo me acerqué y le agarré una mano y le dije, ¿cómo te llamas tú? Y ella me dijo, Luis Elena, creo que fue el nombre. Y le dije, ¿tú sabes quién se parece a ti? La muchacha era morena, parecía hermana mía. Yo le dije, yo. ¿Tú sabes quién soy yo? Estaba como brava. Yo soy tu hermano. Yo soy del pueblo. Yo soy hijo de Chávez, le dije. Yo soy un hombre de a pie. Estaba como brava. Y la mamá caminaba para allá y para acá. Y yo le dije, llévame para tu casa. Yo quiero ver cómo vives tú. Y ella me empezó a decir un poco de cosas. Yo vivo en la miseria, yo vivo en la pobreza. Y no sé quién nos reprimió, hirió a mi papá una vez. Y la señora, me acerqué a ella y no me quería ver la cara. Yo después saqué una conclusión. A ella le daba vergüenza verme la cara, porque ella sabe, ella es mayor ya, igual que yo. Ella sabe quién soy yo y quién es ella. Y ella sabe, porque alguna vez votó por Chávez, me dijo. Y ella sabe que Chávez, como lo dijo ahí, está el video, Chávez era el padre de este pueblo, su padre protector, ella lo sabe. Pero por el error de un funcionario, por el error de nuestros dirigentes que no atienden los problemas a veces del pueblo, esa mujer quedó abandonada ahí con un marido durante 5 años, con una pierna infectada. Y poco a poco la fueron manipulando en la televisión que ve todos los días, en la radio, en la prensa. El 80% de la televisión, la radio y la prensa está contra este proceso hermoso, que es la única oportunidad que tiene la patria para ser grande en el futuro. Este proceso, con todos los problemas que podamos tener o los errores que cometamos, es como una familia. ¿Qué hermano de una familia no comete un error? Pero seguimos siendo familia. Y yo me senté, entré a su casa. Ella me empezó a ver la cara. Me senté entre su cama y la cama de su hija. Solo tienen una sala. Y la sala tiene las dos camas. Tienen la cocinita de querosén. Y todos lo hacen ahí. La señora quedó sola porque el marido se le murió. Y en sus ojos lo que vi fue rabia, estimulada la rabia, una rabia justa, pero estimulada y mal canalizada.
y yo le eché el cuento a ella. No me quería oír. No me quería oír. Y yo le dije, bueno, no me escuches tú, está bien. Te respeto. Yo no vengo a pedirte el voto, le dije. Yo vengo a ver cómo tú vives. Y vengo a escucharte para aprender de ti. Para saber cómo una mujer pobre puede estar en contra de un proyecto tan hermoso como este, de nuestro comandante Chávez, del socialismo cristiano. Yo quiero saber cómo piensas tú y qué ha pasado en tu vida. Después yo hablé con la hija y le dije, yo solamente te voy a dejar una reflexión para que tú pienses. Y le eché el cuento de la batalla de Macarapana, de ¿cómo que? Maracapana. Porque yo hoy estaba diciendo Macarapana y es Maracapana. Perdón. ¿Ustedes saben cuál fue la batalla de Maracapana? Y el maleficio de Maracapana. Yo se lo conté a ella, se los voy a contar a ustedes. En 1567, oído, allí en el parque del oeste de Catia, llegaron las tropas al mando del cacique Catia, del cacique Tiuna, y por la Guaira subieron las tropas españolas que estaban conquistando estas tierras. Ya habían conquistado casi toda América. Solo faltaba la tierra caribe de Venezuela. Nuestros indios se habían unido y habían resistido y aún vivían en sus tierras. Y llegó ese día de 1567. Guaicaipuro llegó tarde, que era el jefe mayor. Primera lección, José Luis, no podemos llegar tarde a ninguna batalla decisiva de la patria. No podemos llegar tarde el 14 de abril cuando tenemos un compromiso con Chávez. Primera lección. Guaicaipuro lo lamentó. Llegó cuando ya estaba decidida la batalla. Por la Guaira subieron las tropas españolas, 300 hombres. Pero detrás de los 300 españoles venían. ¿Ustedes saben cuántos venían? ¿Ustedes saben? Venían 18.000 indios. Indios. ¿Ustedes me están entendiendo? Yo creo que ustedes no me están entendiendo. Ustedes no me están entendiendo. Detrás de las tropas españolas, combatiendo a favor de los españoles, venían 18.000 indios. Y fueron decisivos para derrotar a Guaicaipuro, a Catia, a Tiuna, a Urimare, a Tamanaco, a Caricuao, a Chacao, nuestros caciques. ¡Qué vaina, verdad! Han pasado los siglos y uno piensa en eso. ¡Y cuánto duele! Esos indios no sé por qué estaban peleando a favor del Imperio Español.